22 de abril de 1914, nace José Quiñones en el puerto de Pimentel. Ejemplo, fuerza y moral permanente, construyó las sólidas bases morales y éticas de los aviadores de la Fuerza Aérea del Perú. Él es el prototipo del combatiente aéreo. Su sacrificio en la Guerra del 41, momento crucial en la historia de nuestra patria, lo sitúa como el primer aviador de combate del Perú que ocupa el pedestal de héroe nacional victorioso. Su inmolación personifica los valores más esenciales, donde se ponen de manifiesto el heroísmo a toda prueba. El paso de Quiñones por el mundo ha sido de luminosa trayectoria, plena de fortaleza y patriotismo. Desde que la patria lo necesitara, el capitán José Quiñones González supo ocupar un lugar destacado. Su orgullosa juventud, amalgamada a su estirpe militar, acrecentó su temple heroico, multiplicando su vitalidad y valentía. La encrucijada del destino estaba señalada. 23 de julio, día de su inmolación y su inmortal acción heroica. José Abelardo Quiñones González, la historia dignifica tu nombre. Fuiste el elegido para testimoniar todas las virtudes de honor y heroísmo del pueblo peruano. Tu sacrificio no fue en vano. Tu inmolación fue el preludio de una victoria concluyente contra quienes pretendieron violentar el suelo patrio. El capitán FAP José Quiñones González es para los miembros de la aviación peruana el símbolo y el ejemplo, el solemne honor, respeto y recuerdo que hoy se le tiene. Es el justo homenaje que le brinda la patria por haberlo dado todo, cubriéndose de gloria y escribiendo una de las más brillantes páginas en el libro de las armas del Perú. Gloria a ti, legendario Capitán Quiñones.